Muy buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias por estar esta noche con nosotras. Parece que fue ayer cuando les decíamos adiós en directísimo y, sin embargo, de ayer a hoy han pasado 4 largos meses. Venimos hoy, todos los que componemos el equipo del programa, con una sola pretensión, una gran pretensión, la de hacerles pasar un rato agradable cada noche del martes. Y no crean ustedes que la cosa se nos presenta fácil, con todos los problemas que todos tenemos. Sin embargo, con toda la ilusión del mundo, con todas las ganas que hemos ido recuperando en esos 4 meses de vacaciones, estamos aquí para tratar de robarles una sonrisa, para tratar, repito, de hacerles de cada noche del martes una fiesta. Y empezamos hoy, señoras y señores, porque esta noche, fiesta. We'll be right back.
Muy buenas noches de nuevo y repito mis gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros en Florida Park, desde donde cada semana, cada noche del martes, trataremos de hacer de esta y de cada una de las noches, muchas gracias Carla, trataremos de hacer una noche de fiesta, una noche importante de fiesta como esta que tiene todo el aspecto de serlo. En esta primera convocatoria, naturalmente, al no haber sido hecha pública, están aquí nuestros amigos. A partir de la próxima semana, todo aquel que quiera venir a acompañarnos en el programa puede hacerlo solicitándolo por escrito a Televisión Española, poniendo en el sobre el título del programa. Pero esta noche, decía, estamos rodeados de auténticos amigos. Amigos que, en los 8 años largos que llevamos haciendo programas, han estado en una u otra ocasión. Ojalá me diera tiempo a saludarlos a todos porque es lo que realmente yo quiero. Si empezamos aquí, por la izquierda, por ejemplo, nos encontraríamos con un buen grupo de... Hombre, Manolo y Ramón, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. La polaca también la veo allí. Buenas noches, ¿cómo estás? Guapísima, como siempre. Y en la misma mesa, Teddy Bautista, de Los Canarios. O más que de Los Canarios, gran músico. Y Camilo VI. Buenas noches, Camilo. Que supongo, digo yo, que estará nervioso porque a fin de cuentas él viene a trabajar dentro de un momentito. Muchísimos amigos, aquí en primerísimo plano. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Andrés Vázquez, el otro día tuvo un triunfo enorme en el homenaje a nuestro querido amigo. Ya desaparecido. Hay quien dice incluso que va a volver a los ruedos precisamente por eso. José Luis Perales, buenas noches. ¿Cómo van esas canciones? Marian Conde también, buenas noches. Pablo Braira, con una sola canción se ha hecho el amo. Buenas noches. Hablando de mujeres guapas, Victoria, ¿qué tal? Victoria Vera, ¿ustedes la han visto? Ya lo creo que la han visto. Se la saben de memoria, como cada uno. Y ¿eres tú? Agatha Liss. Agatha Liss, con el pelo cortado, vestida de señor. Buenas noches y muchas gracias por haber estado aquí también esta noche con nosotros. En la misma mesa, ahí está, Encarnita Polo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Silvana Sandoval, hola. Y ese hombre que canta al vino griego, caramba, con un par de discos y se ha hecho también otro de los amos. ¿Cómo estás? José Vélez. Doña Lola y familia. Lola Flores, ¿cómo estás, Lola? Doña Lola Flores, que debe estar, pienso yo, celosísima de los éxitos de su hija, que está a su lado, y de otra hija que viene pegando fuerte, dicen, que está grabando discos por ahí. De verdad que hablamos luego, si te parece, ¿de acuerdo? Podríamos seguir adelante con el programa, y luego iremos saludando a nuestros amigos que, la verdad, hoy han venido aquí absolutamente todos. Mientras ellos toman una copita, mientras se van secando el sudor, que de calor andamos bien también aquí, ¿eh? Mientras se van secando el sudor, yo voy a presentarles a una atracción realmente sensacional. Es una de esas atracciones que recorren el mundo con un acto perfectamente pensado y planeado. Su profesión es, digamos que la de campeón de golf o campeones de golf. Son los mejores golfistas del mundo. Son suecos y llevan 20 años siendo eso, los auténticos números uno. Son, señoras y señores, The Kims. Muy buenas noches, señores y señores. Mi nombre es The Kims. Les voy a enseñar cómo se juega al golf. Oh, that's a very good idea. Oh, no. Hi there. I'm going to be home for you. That's my cat. Isn't it beautiful? Over there you are already. What happened? Not too tired. Be careful, be careful. No, 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 stop, stop, stop. Ay, moment. Arrête. Now what are you doing? Esto no es golf, esto es billiard. Oh no! No conoce la diferencia? Sí. Well, show it. Esto es un pala de golf. Esto es una pelota de golf. En esto soy yo, grande Casanova. De Zaragoza. Ah, sí. Okay then. That explains it. Sure.
Señores y señores, ahora le voy. Señoras y señores, ahora se va. Adiós, hasta mañana. Oh, well, I don't know, he's crazy. Non solo parece loco, está loco. Sí, pero me pagan por esto. Ah, that's a different. You got it. Gracias, San Pedro. Y ahora, señores y señores, un poco de mágico. Un poco de mágico, mira. Beautiful. I love that bird. Para cenar mañana. Buon appetito. Oh, well, as I said before, a little bit of magic. Hey, what is and now, please. Hey, there we are. Look at this. Lunaris. Look, no Lunaris. Oh, my thank God. I'll show the best part. He got that. And what about some golf? One ball, one tee, one club. Thank you.
nombre es Elizabeth Taylor. Su abuela, Richard Burton. To be or not to be, that is the question. Oh, there you are, look at that. Los Kims, señoras y señores. ¡Ay! Esta vez casi iba de verdad. Los Kims, señoras y señores, que nos han hecho, yo pienso, que sonreír por vez primera en el programa, y esto no acaba aquí. Antes me había sorprendido mucho ver a Agatha Liss cortada el pelo así. ¿Por qué el pelo así, Agatha? Pues porque pienso que renovarse o morir, ¿no? Caramba, pero tampoco llegar hasta esos extremos, ¿no? Bueno, no sé, realmente creo que era el momento de cambiar. No de cambiar, sino de aparecer yo realmente y... Y lo he hecho simplemente así. ¿Qué tal tus gatos? Pues bien, bien. ¿Cómo están ellos? Creo que bien. ¿Los gatos? Los gatos y las gatas. Victoria Vera acaba de recibir un premio hace unos poquitos días, la Fanfarria de Oro. ¿Por qué te lo han dado? Bueno, un poco por toda la labor en teatro que he hecho estos últimos años, pero sobre todo por la defesión. ¿Y qué haces aquí ahora, que no estás allí? Tengo día de descanso. Ah, hoy el día de descanso. Es mi día libre. Eso sí que está bien. Agatha va a cantar, me han dicho, ¿sí? Posiblemente, sí. Posiblemente. ¿Tú te has oído? Pues no, si no, no cantaría. Lola Flores, sin embargo, dice que va a montar una comedia musical dentro de nada con toda la familia entera, nada más y nada menos. Supongo que habrá escenario suficiente para todos. No, la ¿qué va a hacer con entera, eso? No. La familia entera no, la chiquitita todavía es muy jovencita, está haciendo ¿qué su vas película. A hacer? Una comedia musical, me han dicho. Bueno, tengo en mente, todavía no estoy decidida porque, en fin, tengo ganas de hacer teatro y me han propuesto una comedia musical que se llama Gypsy, que interpretó hace tiempo en Estados Unidos, Jocelyn Russell y Natalie Wolf. Entonces, para hacerla Lolita y yo. Y estoy muy entusiasmada con ella y es posible que antes de que se termine el invierno, pues la presente, vamos a ver qué pasa. Ojalá que sea un éxito además. ¿Por qué perdió el otro día a Velázquez? Carrasco, buenas noches. Carrasco está allí un poquito más arriba. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien. ¿Dónde está Rocío? Está en casa. Está un poquito... resfriada y me dice que la disculpe. ¿Te dejas salir solo ya? Ya y todo. Hace cuatro días que estoy. ¿Cómo lo consigues? ¿Eh? ¿Que cómo lo consigues? Lo de salir solo, digo. Ya te diré el sistema cuando termine bueno. El programa. Carajo, ¿cómo perdió el otro día, verdad? ¿Cómo puede perder un campeón así? Bueno, perdió muy, muy simple porque perdió porque el otro era mejor. Está clarísimo. Filosofía de la buena, de la de verdad. Hola, buenas noches, Puskás.
Buenas noches. Eres uno de los hombres que más saben de fútbol en este país. ¿Quién va a ganar la liga? Bueno, yo así, creo que, ahora. Creo que a los blancos. ¿Los blancos? Ah. Está claro que aquí hay mucho blanco. Está claro que aquí hay mucho blanco. A Joaquín Prat, que está un poquito más a la derecha, el otro día le dieron el premio Ondas. La verdad que hacía 20 años que se lo merecía. El bueno de Joaquín Prat. Buenas noches, Joaquín. Enhorabuena por ese premio, que te lo mereces. Antes nos hacía no dormir por las noches, ahora nos hace levantarnos por la mañana. Desde las 6 de la mañana está el hombre en la radio. Enhorabuena, nos alegramos mucho, de verdad, tus amigos. Ese fuerte aplauso para un hombre que lleva 20 años en la radio y debiera estar en televisión, si él quisiera. Él es uno de los hombres que hablan de los 40 principales, y precisamente los 40 principales, que es donde se criban los éxitos, estos días hay una canción que es el auténtico número uno. Es una canción preciosa que habla de lo mejor que se puede hablar en este mundo, que es el amor. La canta Ángela Carrasco. No hagas más preguntas, lo que te han dicho no es verdad, no es verdad. Te mienten por envidia, pues nuestro amor le sienta mal, le sienta mal. Nunca supieron lo que es amar como te amo yo. No, no hay nadie más, solo eres tú quien llena mi vida. No, no hay nadie más. Lastima, no ves que estoy enamorada, que me estremezco cuando me abrazas, y en nuestra casa, y en nuestra cama, con tu presencia me sobra y basta. No. No hay nadie más. No, no hay nadie más. No hagas más preguntas. Mira mis ojos, por favor. Por favor. Y dime si hay en ellos el brillo extraño de otro amor, de otro amor. Lo que te han dicho no es verdad, no hay otro más que tú. No, no hay nadie más. A mi vida. No, no hay nadie más, no hay nadie más. Tus dudas lastiman, no ves que estoy
estamos aquí, Gaby, Fofó, Fofito, Miliki, toda la familia Aragón está aquí. Familia Aragón, que ha recibido tantos y tantos aplausos en la subida porque ha recibido tantos y tantos disgustos en esa vida de payaso por el mundo también. La familia Aragón acaba de concedérsele también el premio Ondas. Aunque yo creo que el premio más importante es el de todos los días, el de los chavales pequeños, ¿no es así? Ese es. ¿Y cómo estáis vosotros ahora? Bien, es curioso. Bien, muy bien. Es curioso porque nos propusieron para el premio Ondas desde Argentina, desde Venezuela, desde Puerto Rico, desde Nueva York, desde Colombia, y qué gran satisfacción que se nos conceda aquí en España. ¿Cuántos monumentos a Fofó hay por el mundo? Yo el otro día vi uno aquí en el parque. Bueno, hemos inaugurado el otro día uno en Murcia, precioso, y otro en Elche también, muy, muy, bueno, es monumental el de Elche. El de Madrid, que tú sabes que lo ha hecho también Santiago, que ahora, dentro de unos días, se inaugurará el auténtico. Oficialmente el auténtico, y se proyecta uno para Barcelona. Pero hay un monumento que es mucho más bonito, que es el que tú has dicho, el que tiene dentro del corazón de cada niño español. Eso sí que sí. Hoy tendré, cuando acabe el programa, que explicarle a mis niños que estuve con ellos. Y me preguntaron que cómo son. Y... muchas gracias. Gracias. Y el aplauso de toda España. No, y además... muchas gracias. Queríamos felicitarte. Felicitarte, desearte muchos años. Muchas gracias. Con nosotros. Gracias. Yo ya tengo muchos años. Bueno, esto no es el lugar propicio para nacimientos, pero de alguna manera para nacimiento también tenemos este escenario. El nacimiento para Televisión Española de una muñeca progre. De una muñeca que dice las cosas como se dicen ahora y que se mete en berenjenales como se meten ahora. Es una nueva niña de Mari Carmen, la de los muñecos. Buenas noches, que debe estar por aquí. Ya llegó el momento de estar con vosotros y de presentaros a... Hola, ¿qué hay? A mi pato Nicole, que es muy presumido, y a un león muy bonachón. ¡Oh, sí! Mi amiga Daisy. ¡Que soy muy decente! Doña Rogelia, que siempre se queja de esta loca juventud. Y si una sonrisa llega a vuestros labios, yo me sentiré feliz. ¡Ajá! Todo lo que haremos y lo que diremos es para veros reír. Sí, mis muñecos son muy traviesos. Todo lo cuentan, todo lo comentan. ¡Y no nos puede callar! Y si una sonrisa llega a vuestros labios, yo me sentiré feliz. ¡Ajá! Todo lo que haremos y lo que diremos es para veros reír. ¡Hola! Gracias, amigos. Buenas noches. Jolín, con el playback te puedes morir. Calla. Queridos amigos, vaya tela. Cállate. Así se ve que es directo. Luego no digan que no es directo. Que no es directo ya. Oh, cielos, Máximo Valverde. Cállate. Queridos amigos, está un poco bajo el sillín. Estos son los problemas del dire, claro. Del directo, no del director. Espera. Es que yo no voy a poder con una mano. Pues sale un cheli. ¿Sale un cheli? Hay un cheli, por favor, libre. Para ayudarnos al sillín, que está muy bajo. Está como la peseta. Bueno, la peseta todavía no está mucho. Que la libra ya no vea, la libra está ya chen, 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 chen. Totalmente flash flash. Cállate, no te pongas pesada, que estoy muy nerviosa. No me pongas, por favor, la bufanda delante, que me parezco a Estíbaliz. Queridos amigos, quisiéramos a alguien que nos ayudase a subir nuestro sillín, por favor, si hay alguna persona de nuestro equipo maravilloso. Por favor, es que se nos pasan los 10 minutos y queremos decir alguna cosa. ¡Ay, qué honor! ¡Íñigo viene en person! Mira, es ahí, Íñigo. Ay, cuida con la mano, quítala cuando me sientes. Perdona, espera. No, que esto también no veas. Es ¡ay, ahora me has bajado más! ¡Oh, cielos, te quiero! ¡Ojos azules en color! ¡Ay, gracias, Íñigo! Me ha dejado igual que estaba. No, es igual. No, está bien. Muchas gracias, Íñigo. Queridos amigos, ¿lo veis todos bien? ¿Todos lo veis bien? No, si digo el futuro. No, no. ¿Lo ves mejor los de este lado? Claro, te tengo en esta mano. ¿Lo ves mejor los de derechas? Sí. Los de izquierdas, como siempre. ¡Calla! Queridos amigos... ¿Habéis oído que el señor ese gallego que bien habla el otro día, eh? No digo quién es, pero ya sabéis. ¡Hijo, qué tío! A mí me encanta. ¿Me dejó? O sea, ¿me dejó el tío? ¡Zas! Empezó el tío ahí a hablar, oye, que habla cuando quiere y se le entiende, oye... El tío diciendo que España, cuando hagamos el año, cuando en el mercado europeo tendremos una moneda nacional, habrá un mercado de divisas y un mercado de divisas.
y un seno cuando yo quiera. ¡Hala! ¿A que sabéis de quién hablo, eh? Es un fenómeno el gallego ese, es un fenómeno. Mira, Daisy, por favor, pórtate de una manera normal. No me elegante las pantorras, por favor. No empecemos. Queremos decir que estamos felices, contentísimas de estar inaugurando este programa fabuloso que empieza hoy. Les hubiera gustado hacer muchos más, no hemos podido trabajar mucho porque hemos estado fuera, nos echaron, fue una cosa... Tú te ríes, Vicky, no, pues, yo te digo que nos echaron y como te lo digo yo, que te lo digo, pues no es verdad. Hemos estado haciendo una gira de 9 meses, fue niña, calla. De verdad, es que se fue un poco... ¡Maximillo! ¡Que te han puesto una florecilla en el ojal! ¡Qué nuevo ligue tienes ya, macho, calla! Cambia de rubia, de morena, de todo, qué maravilla. Daisy, por favor, mira, no me toques la chorrera que me lajas. Pesada estás, ¿eh? Decía que estuvimos haciendo una gira, hemos trabajado por toda España haciendo muchas galas. Lo que hacemos en los pueblos se llama galas, o sea, todo el mundo con el smoking de pana, cállate. Y la boina hasta los ojos. Se lavan el rabillo y ala, a la gala. ¿Verdad que sí, Lola? Que también las haces tú, esa chata. Y nos pagan en chorizos, calla. Hay que explicar los chistes con prospecto. ¿Sabes dónde van las niñas que se portan mal? A Ibiza. Desatadas todas, pues no. Ni mucho menos. ¿No elegante las pantorras? Que ahora ya no dejan. Yo quiero enseñar los transistores, pero nada. Daisy, por favor, te ruego que esta noche, que es una noche muy especial, tenemos tantos invitados estupendos. Y está Lola, venido, sí, qué bonita. Y Lolilla, mira qué bonita. Lola, Lolilla, chatas. Toda la pasta de España. ¡Cállate! Se están llevando las mangurrinas estas. ¡Calla! Niña, por favor. Pues se lo merecen, pues ya está. Oye, pues las cosas como son. Pues mira, pues eso. ¿Me vas a dejar hablar un momento en serio? ¿En serio? Sí. ¡Oh, cielos! Me sorprendes, duquesa. Te he dicho... ¿No se me ve nada? No. No me gusta que se me vea nada porque sabes que soy fea, pero honrada. Lo sé. Por eso soy honrada, querida. ¿Por qué? Porque soy fea, mona. Ya. Sin embargo, tú eres ideal, ¿eh? O sea, eres guapísima. Gracias. A ver si lo coge. A mí me gustaría mucho esta noche. A mí también, hija, pero nada, oye. Hay crisis hasta de ligue, macho. Mira, Daisy, me gustaría mucho que te portaras como una niña normal. Mira, teniendo en cuenta tu mentalidad, hombre, eres tipo, no sé cómo decirte... Y teniendo en cuenta la mía totalmente de esta época, años luz nos separan, querida. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que entre tú y yo, o sea, tú puedes ver normal incluso que yo... o sea, que me parezca como a quién. O una niña normal, como todas las niñas, tipo Heidi, o sea. ¿Sabes? O sea, quiere que me parezca yo a Heidi. Pues me encantaría, que es una monada de personaje. ¿Cómo que dices? No, 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 no. Maravilloso y a todo el mundo le gusta mucho. Toda la familia con la lágrima en el ojo puesta. Que la cabra, la leche, la cabra. La paralítica, que me levanto, que no me levanto. Que me apuntalo, que me la doy. Oye, no me digas. Si yo fuera japonesa con injerto oriental o occidental, ya tendría yo mi eso. Pues tú no tienes nada y tienes por qué tener, porque soy pequeña, pero ya verás. En cuanto crezca Victoria Vera, en pañales. ¿Por qué no vas al colegio, Daisy? ¿Te portas de verdad bien? Sí, voy todos los días, chata. ¿Vas al colegio? Todos los días voy. Pues no se nota. Voy todos los días. No sé, ¿qué es lo que estudias? Pues todos los días... Ahí estamos todos los días... Todos los días allí. Pues no sé lo que aprendes. ¡Allí estamos! ¡Allí estamos! Todos los días allí... Todo el rato. ¿A qué curso vas? A cualquier que vaya a doctorado. A párvulos, jolines. Vas a párvulos. Esta semana no hemos ido a los párvulos, ¿no? No me hagas así en el flequillo que se me riza, que me echo la toga. No sé para qué me vale porque se me riza. ¿Hemos ido a párvulos esta semana? No hemos ido porque tenemos huelga. ¿Los párvulos? Sí. ¿Qué queréis? Más tiza. Como nos la comemos, nos falta un cacho todos los días. ¿Y vais muchas niñas? Vamos niñas y
y niños. Claro. Como somos pequeños. Se fían. Y me paso unos recreos intercambiando experiencias infantiles. Que tú tienes de esto que yo no tengo, calla. Que tú tienes más que yo tengo menos, calla. Cosas. Es que algunos días se nos olvida, por ejemplo, uno el cabal. Tú tienes cabal, yo no tengo. ¿Has visto cómo lo he arreglado? No, Daisy, de verdad, ¿eh? En serio. No, en serio, tengo un amiguito que se llama Carlitos. ¿Va contigo al cole? Sí, todos los días. Qué bien. Es niño. Es niño todo el rato. Como todos los niños. Este ya, o sea, es demasiado, o sea. O sea, que te puedes morir ya, o sea. Es una cosa ya, o sea, es demasiado. Y eso, todo el rato, está junto. Y yo, que no me juntes, que me estropeas el guardapolvo, porque llevamos encima una cosa para no ensuciarnos los trajes, sí. Y eso el tío el otro día va y me dice desde el patio de lejos, me dice, ¡Daisy! Unas voces, ¡Daisy! Y yo, que no me acerco, por si acaso me junta, ya. Digo, ¡hola! Yo de lejos. Y el tío, ¡hola, mira! ¡A que tú no tienes de esto! Nos quedamos las niñas. ¿Y tú qué le dijiste? De eso no tengo, pero con lo que tengo yo, de eso puedo tener lo que quiera. ¡Oye! ¿De qué hablabas? De cromos. ¿Cómo? Que hablábamos de cromos, que yo tengo el álbum. Ah, y los cromos Carlitos. Ya. Y por muchos cromos que tenga, como no tenga álbum, a ver dónde lo pega. Ah, ya. De todas maneras, te estás portando muy mal. ¿Me vas a regañar? Inmediatamente nos vamos a decir buenas noches y vamos a despedirnos porque te estás portando fatal, Daisy. O sea que, por favor, Mari Carmen, no hagas que me vaya tan pronto. Te tienes que ir porque te estás portando muy mal, Daisy. Vale, vale, vale. Hay que tener un poco más de cuidado con las cosas que dices. Vale, vale. Hay que saber estar. Vale, vale. Tener un poco más de respeto ajeno. Vale, vale. Y es un escenario, es una cosa muy, muy, muy peligrosa. Y un micrófono también. Vale. ¿Vas a portarte como una niña normal? Qué paliza la tía. La próxima tontería que digas te meto en la maleta. Sí, señorita Rottenbeller. Bueno, basta. ¿A qué colegio vas tú? A uno. Pero que como soy huérfana. ¿De padre? Toda la vida. Ya. No sabía nada. Mamá tampoco. ¿Y quién te educa? Mi hermana. ¿Tienes una hermana? Sí. ¿Mayor que tú? Sí. ¿Tiene novio? Tenía. La ha dejado. ¿Y cómo? Con un problema gordo, 5 kilos. ¡Daisy! ¡Ella dice que es un trasplante! Mari Carmen con Daisy. Buenas noches. ¡Qué chaval! Vamos ya muy rápidamente porque con lo bien que estábamos... Mari Carmen, enhorabuena, enhorabuena. Enhorabuena. Toda la noche nos hubiéramos quedado aquí escuchando a Mari Carmen y sus muñecas. Decía que vamos ya muy rápidamente porque ni habíamos mirado el reloj escuchando a Daisy o a Mari Carmen, o a Mari Carmen a Daisy, que a fin de cuentas es la misma cosa. Hay un protagonista que yo quiero presentarles ahora muy rápidamente. Un protagonista que a partir de la próxima semana tendrá su lugar de importancia aquí precisamente. Si cualquiera de ustedes que están viendo el programa tienen interés en hacer preguntas a nuestros invitados que habrá la próxima semana, al igual que esta semana están aquí todos ellos, escríbanos su deseo en una tarjeta postal y mándenla a Televisión Española, poniendo su número de teléfono. Nosotros nos pondremos en contacto en directo con ustedes. Escríbanos. Ese teléfono puede ser, por ejemplo, este que está aquí. Ese teléfono, me refiero al teléfono, el azul. Este teléfono estará absolutamente conectado. Muchas gracias, Carlos. Estará conectado con su casa, con su hogar. Y nosotros traspasaremos su llamada, su pregunta, a nuestros invitados. Ese es uno de los protagonistas. Y otro protagonista importante puede ser usted si tiene a bien el venir aquí a presenciar el programa. Para ello yo le voy a brindar la posibilidad de que compre ese billete para usted y los suyos. De una manera muy sencilla. Cada día de una manera diferente, pero de una manera muy sencilla. Hoy tengo por aquí un amigo al que ustedes conocen muy bien porque durante muchos años, todavía hoy, es figura conocida, popular, reconocida, aplaudido, aparece en revistas, aparece en la prensa. Es un hombre al que yo le rogaría que saliera ya. Naturalmente no sale como sale habitualmente. Digamos que sale vestido de... podría ser Enrique VIII. Podría ser Enrique VIII. Fíjense ustedes bien.
Si ustedes saben quién es, pongan su nombre... Buenas noches, Vuecencia. Pongan su nombre en una tarjeta postal. Dese una vueltecita por aquí para que le vea todo el mundo bien. Pongan su nombre, el de verdad, el auténtico, en una tarjeta postal y mándenla a televisión. Habrá un premio de una peseta por cada una de las postales recibidas. 40.000 postales, 40.000 pesetas. 100.000 postales, 100.000 pesetas. Para quien acierte quién es, en realidad, quien está dentro de este hábito, que podría ser de Enrique VIII o cualquier otro de los caballeros de su época. Es así de sencillo, así de fácil. Escríbanos a Televisión Española en una postal. De todas las recibidas habrá una que se llevará ese premio y a nosotros nos gustaría que ese premio lo utilizaran para venir aquí, hasta Televisión Española, hasta Florida Park, para presenciar el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Majestad. Y ahora, y antes de que se vaya a América y no volverá hasta dentro de 6 o 7 meses, la gran figura de América y la gran figura de España, un hombre que no necesita nada más que de hacer sonar un par de segundos sus canciones para que todo el mundo las conozca, las reconozca. Estuvo ahí viendo el programa. Se marcha a América, donde es, me atrevería yo a decir, que más popular y más famoso incluso que aquí. Es Camilo VI. Buenas noches, Camilo. Buenas noches. Necesito huir de ser quien soy y de dónde estoy, del ayer y de hoy, y despertar junto a alguien que no conozca mi voz. Alguien que me haga sentir y vibrar. Escapar. Alguien de aquí o de allá, que más da, solo quiero que tenga ganas de amar. Necesito creer que cuando yo estoy sediento, alguien sufre mi sed, alguien a quien yo busco, alguien que huye también, alguien que me haga sentir y vibrar. Escapar. Alguien de aquí o de allá, que más da, solo quiero que tenga ganas de amar, que más da, solo quiero.
solo tú. Enciendes mi pasión hasta quitarme la razón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches a mis amigos, buenas noches a todos los españoles. Pienso que es una gran y una muy buena oportunidad de saludaros, de veros a todos, una noche como esta en que nace un gran programa. Pero sobre todo pienso que es una gran oportunidad para poder brindar juntos, brindar por la suerte de encontrarnos hoy todos aquí. Y brindar, ¿por qué no?, con una canción que lleva precisamente este título, Brindo. Pienso que no hay nada peor que perder el tiempo. Pienso que no hay nada mejor que hacer el amor y estás aquí. Ven, dulcemente ven. Qué mujer tan especial, tan natural, tan rebelde y liberal.
estás aquí. Amanecer junto a ti, es fácil ser feliz junto a ti y estás aquí. María. Muchas gracias, buenas noches. Camilo VI, que se marcha a América a recibir el aplauso que ya ha recibido en otros años anteriores. Camilo VI, hola Sandra Lebrock, buenas noches. José Durán también está allí, buenas noches, no te había visto antes, ¿cómo estás? Camilo, y Máximo, que lo vio Daisy. Con esa rosa, con este saludo y con este gran aplauso, señoras y señores, con Camilo VI será hasta la próxima semana. Buenas noches, enhorabuena Camilo. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, con este... con este brindis me gustaría dar paso y dar una pincelada de sobriedad a una de mis mejores canciones cantadas, porque la canción es de un gran compositor, Teddy Bautista, esta noche también con nosotros. Quisiera presentar y cantar una canción muy especial, de esas que nacen una cada muchísimos años, una canción que se llama Memorias. Con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar a oscuras, beso a beso, tu figura, cada rasgo de tu piel. Cada línea, cada arruga, allí sombra, aquí blancura, el sabor de cada poro se hace lágrima a mis pies. Fíjate si he sido fiel. Tu inspiración en torno mío, cada timbre de tu voz. Tu presencia inconfundible va quemando los fusibles que
cometa mi razón. Cada lapso, cada instante, acentuara más palpable, milímetro a milímetro, el verso se hace amor y me fundo en tu otro yo. Tu inspiración hizo de mí un hombre totalmente nuevo. Tu amor por mí hizo de ti solo un reflejo de mi Los Kims, señoras y señores. ¡Ay! Esta vez casi iba de verdad. Los Kims, señoras y señores, que nos han hecho, yo pienso, que sonreír por vez primera en el programa, y esto no acaba aquí. Antes me había sorprendido mucho ver a Agatha Liz cortada el pelo así. ¿Por qué el pelo así, Agatha? Pues porque pienso que renovarse o morir, ¿no? Caramba, pero tampoco llegar hasta esos extremos, ¿no? Bueno, no sé, realmente creo que era el momento de cambiar. No de cambiar, sino de aparecer yo realmente y... Y lo he hecho simplemente así. ¿Qué tal tus gatos? Pues bien, bien. ¿Cómo están ellos? Creo que bien. ¿Los gatos? Los gatos y las gatas. Victoria Vera acaba de recibir un premio hace unos poquitos días, la Fanfarria de Oro. ¿Por qué te lo han dado? Bueno, un poco por toda la labor en teatro que he hecho estos últimos años, pero sobre todo por la defesión. ¿Y qué haces aquí ahora, que no estás allí? Tengo día de descanso. Ah, hoy es día de descanso. Es mi día libre. Eso sí que está bien. Agatha va a cantar, me han dicho, ¿sí? Posiblemente, sí. Posiblemente. ¿Tú te has oído? Pues no, si no, no cantaría. Lola Flores, sin embargo, dice que va a montar una comedia musical dentro de nada con toda la familia entera, nada más y nada menos. Supongo que habrá escenario suficiente para todos. No, la ¿qué familia va a hacer con entera eso? No. La familia entera no, la chiquitita todavía es muy, muy jovencita, está haciendo... ¿Qué vas a hacer? Una comedia musical, me han dicho. Bueno, tengo en mente todavía, no estoy decidida porque, en fin, tengo ganas de hacer teatro y me han propuesto una comedia musical que se llama Gizzy, que interpretó hace tiempo en Estados Unidos Jocelyn Russell y Natalie Wall. Entonces, para hacerla Lolita y yo. Y estoy muy entusiasmada con ella y es posible que antes de que se termine el invierno, pues la presente. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que sea un éxito, además. ¿Por qué perdió el otro día a Velázquez? Carrasco, buenas noches. Carrasco está allí un poquito más arriba. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien. ¿Dónde está Rocío? Está en casa. Está un poquito... resfriada y me dice que la disculpe. ¿Te dejas a mí solo ya? Ya y todo. Hace cuatro días que estoy. ¿Cómo lo consigues? ¿Eh? ¿Que cómo lo consigues? Lo de salir solo, digo. Ya te diré el sistema cuando termine el programa. Carlos, ¿cómo perdió el otro día, verdad? ¿Cómo puede perder un campeón así? Bueno, perdió muy, muy simple porque perdió porque el otro era mejor. Está clarísimo. Filosofía de la buena, de la de verdad. Hola, buenas noches, Puskás. Buenas noches. Es uno de los hombres que más saben de fútbol en este país. ¿Quién va a ganar la liga? Bueno, yo creo así, que, ahora. Creo que a los blancos. ¿Los blancos? Ah. Está claro que aquí hay mucho blanco. Está claro que aquí hay mucho blanco. A Joaquín Prat, que estaba un poquito más a la derecha, el otro día le dieron el premio Ondas. La verdad que hacía 20 años que se lo merecía. El bueno de Joaquín Prat. Buenas noches, Joaquín. Enhorabuena por ese premio, que te lo mereces. Antes nos hacía no dormir por las noches, ahora nos hace levantarnos por la mañana. Desde las 6 de la mañana está el hombre en la radio. Enhorabuena, nos alegramos mucho, de verdad, tus amigos. Ese fuerte aplauso para un hombre que lleva 20 años en la radio y debiera estar en televisión, si él quisiera.
Él es uno de los hombres que hablan de los 40 principales, y precisamente los 40 principales, que es donde se criban los éxitos, estos días hay una canción que es el auténtico número uno. Es una canción preciosa que habla de lo mejor que se puede hablar en este mundo, que es el amor. La canta Ángela Carrasco. Preguntas, lo que te han dicho no es verdad, no es verdad. Te mienten por envidia, pues nuestro amor le sienta mal, le sienta mal. Nunca supieron lo que es amar. Como te amo yo, no, no hay nadie más, solo eres tú, quien llena mi vida. No, no hay nadie más, no hay nadie más, tus dudas lastiman. No ves que estoy enamorada, que me estremezco cuando me abrazas. Y en nuestra casa, y en nuestra cama, con tu presencia me sobra y basta. No, no hay nadie más. No hagas más preguntas, mira mis ojos, por favor, y dime si hay en ellos el brillo extraño de otro amor, lo que te han dicho. No es verdad, no hay otro más que tú. No, no hay nadie más, solo eres tú, quien llena mi vida. No, no hay nadie más. Estamos aquí
Gaby, Fofó, Fofito, Miliki. Toda la familia Aragón está aquí. Familia Aragón que ha recibido tantos y tantos aplausos en la subida porque ha recibido tantos y tantos disgustos en esa vida de payaso por el mundo también. La familia Aragón acaba de concedérsele también el premio Ondas. Aunque yo creo que el premio más importante es el de todos los días, el de los chavales pequeños, ¿no es así? Ese sí. ¿Cómo estáis vosotros ahora? Bien, es curioso. Bien, muy bien. Es curioso porque nos propusieron para el premio Ondas desde Argentina, desde Venezuela, desde Puerto Rico, desde Nueva York, desde Colombia, y qué gran satisfacción que se nos conceda aquí en España. ¿Cuántos monumentos a Fofó hay por el mundo? Yo el otro día vi uno aquí en el parque. Bueno, hemos inaugurado el otro día uno en Murcia, precioso, y otro en Elche también, muy, muy, bueno, es monumental el de Elche. El de Madrid, que tú sabes que lo ha hecho también Santiago, que ahora, dentro de unos días, se inaugurará el auténtico. Oficialmente el auténtico, y se proyecta uno para Barcelona. Pero hay un monumento que es mucho más bonito, que es el que tú has dicho, el que tiene dentro del corazón de cada niño español. Eso sí que sí. Hoy tendré, cuando acabe el programa, que explicarle a mis niños que estuve con ellos. Y me preguntaron que cómo son. Y... Muchas gracias. Gracias. Y ahora... Muy buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Parece que fue ayer cuando les decíamos adiós en directísimo y, sin embargo, de ayer a hoy han pasado 4 largos meses. Venimos hoy, todos los que componemos el equipo del programa, con una sola pretensión. Una gran pretensión, la de hacerles pasar un rato agradable cada noche del martes. Y no crean ustedes que la cosa se nos presenta fácil, con todos los problemas que todos tenemos. Sin embargo, con toda la ilusión del mundo, con todas las ganas que hemos ido recuperando en esos 4 meses de vacaciones, estamos aquí para tratar de robarles una sonrisa, para tratar, repito, de hacerles de cada noche del martes una fiesta. Y empezamos hoy, señoras y señores, porque... Esta noche, fiesta. We'll be right back.
Muy buenas noches de nuevo y repito mis gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros en Florida Park, desde donde cada semana, cada noche del martes, trataremos de hacer de esta y de cada una de las noches, muchas gracias Carla, trataremos de hacer una noche de fiesta, una noche importante de fiesta como esta que tiene todo el aspecto de serlo. En esta primera convocatoria, naturalmente, al no haber sido hecha pública, están aquí nuestros amigos. A partir de la próxima semana, todo aquel que quiera venir a acompañarnos en el programa puede hacerlo solicitándolo por escrito a Televisión Española, poniendo en el sobre el título del programa. Pero esta noche, decía, estamos rodeados de auténticos amigos. Amigos que en los 8 años largos que llevamos haciendo programas han estado en una u otra ocasión. Ojalá me diera tiempo a saludarlos a todos porque es lo que realmente yo quiero. Si empezamos aquí, por la izquierda, por ejemplo, nos encontraríamos con un buen grupo de... Hombre, Manolo y Ramón, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. La polaca también la veo allí. Buenas noches, ¿cómo estás? Guapísima, como siempre. Y en la misma mesa, Teddy Bautista, de Los Canarios. O más que de Los Canarios, gran músico. Y Camilo VI. Buenas noches, Camilo. Que supongo, digo yo, que estará nervioso porque a fin de cuentas él viene a trabajar dentro de un momentito. Muchísimos amigos, aquí en primerísimo plano. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Andrés Vázquez, el otro día tuvo un triunfo enorme en el homenaje a nuestro querido amigo, ya desaparecido. Hay quien dice incluso que va a volver a los ruedos precisamente por eso. José Luis Perales, buenas noches. ¿Cómo van esas canciones? Marian Conde también, buenas noches. Pablo Braira, con una sola canción se ha hecho el amo. Buenas noches. Hablando de mujeres guapas, Victoria, ¿qué tal? Victoria Vera, ¿ustedes la han visto? Ya lo creo que la han visto. Se la saben de memoria, como cada uno. Y ¿eres tú? Agatha Liss. Agatha Liss, con el pelo cortado, vestida de señor.
Buenas noches y muchas gracias por haber estado aquí también esta noche con nosotros. La misma mesa, ahí está. Encarnita Polo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Silvana Sandoval, hola. Y ese hombre que canta al vino griego, caramba, con un par de discos y se ha hecho también otro de los amos. ¿Cómo estás? José Vélez. Doña Lola y familia. Lola Flores. ¿Cómo estás, Lola? Doña Lola Flores, que debe estar, pienso yo, celosísima de los éxitos de su hija, que está a su lado, y de otra hija que viene pegando fuerte, dicen, que está grabando discos por ahí. De verdad que... Hablamos luego, si te parece, ¿de acuerdo? Podríamos seguir adelante con el programa y luego iremos saludando a nuestros amigos que, la verdad, hoy han venido aquí absolutamente todos. Mientras ellos toman una copita, mientras se van secando el sudor, que de calor andamos bien también aquí, ¿eh? Mientras se van secando el sudor, yo voy a presentarles a una atracción realmente sensacional. Es una de esas atracciones que recorren el mundo con un acto perfectamente pensado y planeado. Su profesión es, digamos que la de campeón de golf o campeones de golf. Son los mejores golfistas del mundo. Son suecos y llevan 20 años siendo eso, los auténticos números uno. Son, señoras y señores, The Kims. Muy buenas noches, señores y señores. Mi nombre es The Kims. Les voy a enseñar cómo se juega al golf. Oh, that's a very good idea. What's that? Oh, no. Hi there! Oh, yes. I'm gonna make golf for you. That's my card, isn't it beautiful? Over there, you are already sitting. What happened? Not too card. Be careful, be careful. No, 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 stop, stop, stop. Ay, moment, Arit. What are you doing? I told you. Now, what are you doing? Esto non es golf, esto es billiard. Oh, no. No conoce la diferencia? Sì. Well, show it. Esto es un pala de golf. Esto es una pelota de golf. En, esto soy yo, grande Casanova. Di Zaragoza. Sì. Ok, then. That explains it. Job. Señoras y señores, ahora le voy. Señoras y señores, ahora se va. Adiós, hasta mañana. Oh, well, I don't know, he's crazy. Non solo parece loco, está loco. Sí, pero me pagan por esto. Ah, that's a different. You got it. Grazie, San Pedro. Y ahora, señores y señores, un poco de mágico. Un poco de mágico, mira. Beautiful. I love that bird. Para cenar mañana. Buon appetito. Oh, well, as I said before, a little bit of magic. Hey, what is, and now, please. Hey, there you are. Look at this. Lunaris, 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 Lunaris.
Look, no lo nares. Oh, thank God. I should have been fine. Yes. All right, what about some golf? One ball, one tee, one club. Mi nombre es Elizabeth Taylor, su abuela, Richard Burton. ¿Qué es? El dedo.
le dijiste? De eso no tengo, pero con lo que tengo yo, de eso puedo tener lo que quiera. ¡Otro! ¿De qué hablabas? De cromos. ¿Cómo? Que hablábamos de cromos, que yo tengo el álbum. Ah, y los cromos Carlitos. Ya. Y por muchos cromos que tenga, como no tenga álbum... A ver dónde lo pega. Ah, ya. De todas maneras, te estás portando muy mal. ¿Me vas a regañar? Inmediatamente le vamos a decir buenas noches y vamos a despedirnos porque te está portando fatal, Daisy. O sea que, por favor, Mari Carmen, no hagas que me vaya tan pronto. Te tienes que ir porque te está portando muy mal, Daisy. Vale, vale, vale. Hay que tener un poco más de cuidado con las cosas que dices. Vale, vale, vale. Hay que saber estar. Vale, vale. Tener un poco más de respeto ajeno. Vale, vale. Y es un escenario, es una cosa muy, muy, muy peligrosa. Y un micrófono también. Vale. ¿Vas a portarte como una niña normal? ¡Qué paliza la tía! La próxima tontería que digas te meto en la maleta. ¡Sí, señorita Rottenbeller! Bueno, basta. ¿A qué colegio vas tú? A uno. Pero que como soy huérfana. ¿De padre? Toda la vida. Ya. No sabía nada. Mamá tampoco. ¿Y quién te educa? Mi hermana. ¿Tienes una hermana? Sí. ¿Mayor que tú? Sí. ¿Tiene novio? Tenía. La ha dejado. ¿Y cómo? Con un problema gordo, 5 kilos. ¡Daisy! ¡Ella dice que es un trasplante! Mari Carmen con Daisy. Buenas noches. ¡Qué chaval! Vamos ya muy rápidamente porque... con lo bien que estábamos... Mari Carmen, enhorabuena, enhorabuena. Enhorabuena. Toda la noche nos hubiéramos quedado aquí escuchando a Mari Carmen y sus muñecas. Decía que vamos ya muy rápidamente porque ni habíamos mirado el reloj escuchando a Daisy, o a Mari Carmen a Daisy, que a fin de cuentas es la misma cosa. Hay un protagonista que yo quiero presentarles ahora muy rápidamente, un protagonista que a partir de la próxima semana tendrá su lugar de importancia aquí precisamente. Si cualquiera de ustedes que están viendo el programa tienen interés en hacer preguntas a nuestros invitados que habrá la próxima semana, al igual que esta semana están aquí todos ellos... Escríbanos su deseo en una tarjeta postal y mándenla a Televisión Española, poniendo su número de teléfono. Nosotros nos pondremos en contacto, en directo, con ustedes. Escríbanos. Ese teléfono puede ser, por ejemplo, este que está aquí. Ese teléfono, me refiero al teléfono, el azul. Este teléfono estará absolutamente conectado... Muchas gracias, Carlos. Estará conectado con su casa, con su hogar. Y nosotros traspasaremos su llamada, su pregunta... a nuestros invitados. Ese es uno de los protagonistas. Y otro protagonista importante puede ser usted si tiene a bien el venir aquí a presenciar el programa. Para ello yo le voy a brindar la posibilidad de que compre ese billete para usted y los suyos. De una manera muy sencilla. Cada día de una manera diferente, pero de una manera muy sencilla. Hoy tengo por aquí un amigo al que ustedes conocen muy bien porque durante muchos años, todavía hoy, es figura conocida, popular, reconocida, aplaudido, aparece en revistas, aparece en la prensa. Es un hombre... al que yo le rogaría que saliera ya. Naturalmente no sale como sale habitualmente. Digamos que sale vestido de... podría ser Enrique VIII. Podría ser Enrique VIII. Fíjense ustedes bien. Si ustedes saben quién es, pongan su nombre... Buenas noches, Vuecencia. Pongan su nombre en una tarjeta postal. Dese una vueltecita por aquí para que le vea todo el mundo bien. Pongan su nombre, el de verdad, el auténtico, en una tarjeta postal y mándenla a televisión. Habrá un premio de una peseta por cada una de las postales recibidas. 40.000 postales, 40.000 pesetas. 100.000 postales, 100.000 pesetas. Para quien acierte quién es, en realidad, quien está dentro de este hábito, que podría ser de Enrique VIII o cualquiera otro de los caballeros de su época. Es así de sencillo, así de fácil. Escríbanos a Televisión Española en una postal. De todas las recibidas habrá una que se llevará ese premio y a nosotros nos gustaría que ese premio lo utilizaran para venir aquí. Hasta Televisión Española, hasta Florida Park, para presenciar el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Majestad. Y ahora, y antes de que se vaya a América y no volverá hasta dentro de 6 o 7 meses, la gran figura de América y la gran figura de España, un hombre que no necesita nada más que de hacer sonar un par de segundos sus canciones para que todo el mundo las conozca, las reconozca. Estuvo ahí viendo el programa. Se marcha a América, donde es, me atrevería yo a decir, que más popular y más famoso incluso que aquí. Es Camilo VI. Buenas noches, Camilo.
Bueno. Necesito encontrar alguien que no tenga nombre ni una cara que recordar, alguien que solo tenga ganas de amar. ¿Hay alguna vez que necesito huir de ser quien soy y de dónde estoy, del ayer y de hoy, y despertar junto a alguien que no conozca mi voz? Alguien que me haga sentir y vibrar, alguien que quiera escapar, alguien de aquí o de allá, que más da, que más da, solo quiero que tenga ganas de amar. Que necesito creer que cuando yo estoy sediento alguien sufre mi sed, alguien a quien yo busco, alguien que huye también, alguien que me haga sentir y vibrar, que quiera conmigo escapar, alguien de aquí o de allá, que más da, que más da, solo quiero que tenga ganas de amar, que más da, que más da, solo quiero que tenga ganas de amar. Hasta quitarme la razón, mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí?
volverá a quedar. Un aplauso de toda España. No, y además. Muchas gracias. Queríamos felicitarte. Felicitarte, desearte muchos años. Muchas gracias. Con nosotros, gracias. Yo tengo muchos años. Bueno, esto no es el lugar propicio para nacimientos, pero de alguna manera para nacimiento también tenemos este escenario. El nacimiento para Televisión Española de una muñeca progre, de una muñeca que dice las cosas como se dicen ahora y que se mete en berenjenales como se meten ahora. Es una nueva niña de Mari Carmen, la de los muñecos. Buenas noches, que debe estar por aquí. Ya llegó el momento de estar con vosotros y de presentaros a... Hola, ¿qué hay? A mi pato Nicole, que es muy presumido, y a un león muy bonachón. ¡Oh, sí! Mi amiga Daisy. ¡Que soy muy decente! Doña Rogelia, que siempre se queja de esta loca juventud. Y si una sonrisa llega a vuestros labios, yo me sentiré feliz. ¡Ajá! Todo lo que haremos y lo que diremos es para veros reír. Sí, mis muñecos son muy traviesos. Todo lo cuentan, todo lo comentan. ¡Y no nos puede callar! Y si una sonrisa llega a vuestros labios, yo me sentiré feliz. ¡Ajá! Todo lo que haremos y lo que diremos es para veros reír. ¡Hola! Gracias, amigos. Buenas noches. Jolín, con el playback te puedes morir. Calla. Queridos amigos, vaya tela. Cállate. Así se ve que es directo. Luego no digan que no es directo. Que no es directo ya. Oh, cielos, Máximo Valverde. Cállate. Queridos amigos, está un poco bajo el sillín. Estos son los problemas del dire, claro. Del directo, no del director. Espera. Es que yo no voy a poder con una mano. Pues sale un cheli. ¿Sale un cheli? Hay un cheli, por favor, libre. Para ayudarnos al sillín, que está muy bajo. Está como la peseta. Bueno, la peseta todavía no está mucho. Que la libra ya no vea, la libra está ya chen. Totalmente flash flash. Cállate, no te pongas pesada, que estoy muy nerviosa. No me pongas, por favor, la bufanda delante, que me parezco a Estíbaliz. Calla. Queridos amigos, quisiéramos a alguien que nos ayudase a subir nuestro sillín, por favor, si hay alguna persona de nuestro equipo maravilloso. Por favor, es que se nos pasan los 10 minutos y queremos decir alguna cosa. ¡Ay, qué honor! ¡Íñigo viene en person! Mira, es ahí, Íñigo. Ay, cuida con la mano, quítala cuando me siente. Perdona, espera. No, que esto también no veas. ¡Ay, ahora me has bajado más! ¡Oh, cielos, te quiero! ¡Ojos azules en color! ¡Ay, gracias, Íñigo! Me ha dejado igual que estaba. No, es igual. No, está bien. Muchas gracias, Íñigo. Queridos amigos, ¿lo veis todos bien? ¿Todos lo veis bien? No, si digo el futuro. No, no. ¿Lo ves mejor los de este lado? Claro, te tengo en esta mano. ¿Lo ves mejor los de derechas? Sí. Los de izquierdas, como siempre. ¡Calla! Queridos amigos... ¿Habéis oído que el señor ese gallego que bien habla el otro día, eh? No digo quién es, pero ya sabéis, hijo. ¡Qué tío! A mí me encanta. Me dejó el tío... ¡Zas! Empezó el tío ahí a hablar, oye, que habla cuando quiere y se le entiende, oye... Era el tío diciendo que España, cuando vamos a cuando en el mercado europeo tendremos una moneda nacional, habrá un cuando de divisas y una moneda nacional, y vamos a cuando yo quiera. ¡Hala! ¿A que sabéis de quién hablo, eh? ¡Es un fenómeno el gallego ese, es un fenómeno! Mira, Daisy, por favor, pórtate de una manera normal. No me elegante las pantorras, por favor, no empecemos. Queremos decir que estamos felices, contentísimas, de estar inaugurando este programa fabuloso que empieza hoy. Les hubiera gustado hacer muchos más, no hemos podido trabajar mucho porque hemos estado fuera. Nos echaron, fue una cosa... Tú te ríes, Vicky, no, pues. Yo te digo que nos echaron y como te lo digo yo, que te lo digo. Pues no es verdad. Hemos estado haciendo una gira de 9 meses. Fue niña, calla. De verdad, es que se fue un poco... ¡Maximillo! ¡Que te han puesto una florecilla en el ojal! ¡Qué nuevo ligue tienes ya, macho! ¡Calla! Cambia de rubia, de morena, de todo. ¡Qué maravilla! Daisy, por favor. Mira, no me toques la chorrera que me lajas. Pesada estás, ¿eh? Decía que estuvimos haciendo una gira. Hemos trabajado por toda España haciendo muchas galas. Lo que hacemos en los pueblos se llama galas. O sea, todo el mundo con el smoking de pana. ¡Cállate!
y la boina hasta los ojos. Se lavan el rabillo y ala, a la gala. ¿Verdad que sí, Lola? Que también las haces tú esas, chata. Y nos pagan en chorizos, calla. Hay que explicar los chistes con prospecto. ¿Sabes dónde van las niñas que se portan mal? A Ibiza. Desatadas todas. Pues no, ni mucho menos. ¿No han elegante las pantorras? Que ahora ya no dejan. Yo quiero enseñar los transistores, pero nada. Daisy, por favor, te ruego que esta noche, que es una noche muy especial, tenemos tantos invitados estupendos y... Está Lola, venido, sí, qué bonita. Y Lolilla, mira qué bonita. Lola, Lolilla, chatas. Toda la pasta de España. ¡Cállate! Se están llevando las mangurrinas estas. ¡Calla! Niña, por favor. Pues se lo merecen, pues ya está. Oye, pues las cosas como son. Pues mira, pues eso. ¿Me vas a dejar hablar un momento en serio? ¿En serio? Sí. ¡Oh, cielos! Me sorprendes, duquesa. Te he dicho... ¿No se me ve nada? No. No me gusta que se me vea nada porque sabes que soy fea, pero honrada. Lo sé. Por eso soy honrada, querida. ¿Por qué? Porque soy fea, mona. Ya. Sin embargo, tú eres ideal, ¿eh? O sea, eres guapísima. Gracias. A ver si lo coge. A mí me gustaría mucho esta noche... A mí también, hija, pero nada, oye. Hay crisis hasta de ligue, macho. Mira, Daisy, me gustaría mucho que te portaras como una niña normal. Mira, teniendo en cuenta tu mentalidad, hombre, de tipo, no sé cómo decirte... Y teniendo en cuenta la mía totalmente de esta época, años luz nos separan, querida. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que entre tú y yo, o sea, tú puedes ver normal incluso que yo... o sea, que me parezca como a quién. O una niña normal, como todas las niñas, tipo Heidi, o sea. O sea, ¿ves? O sea, quiere que me parezca yo a Heidi. Pues me encantaría, que es una monada de personaje. ¿Cómo que dices? No, nada, nada. Maravilloso y a todo el mundo le ha gustado mucho. Toda la familia con la lágrima en el ojo puesta. Que la cabra, la leche, la cabra. La paralítica, que me levanto, que no me levanto. Que me apuntalo, que me la doy. Oye, no me digas. Si yo fuera japonesa, con injerto oriental o occidental, ya tendría yo mi eso. Pues tú no tienes nada y tienes por qué tener, porque soy pequeña, pero ya verás. En cuanto crezca Victoria Vela, en pañales se queda. ¿Por qué no vas al colegio, Daisy? ¿Te portas de verdad bien? Sí, voy todos los días, chata. ¿Vas al colegio? Todos los días voy. Pues no se nota. Voy todos los días. No sé, ¿qué es lo que estudias? Pues todos los días. Ahí estamos todos los días. Todos los días allí. Pues no sé lo que aprendes. Allí estamos. Ahí estamos. Todos los días allí. Todo el rato. ¿A qué curso vas? A cualquier que vaya, doctorado. A párvulos, jolines. Vas a párvulos. Esta semana no hemos ido a los párvulos, ¿no? No me hagas así en el flequillo que se me riza, que me echo la toga. No sé para qué me vale porque se me riza. ¿Hemos ido a párvulos esta semana? No hemos ido porque tenemos huelga. ¿Los párvulos? Sí. ¿Qué queréis? Más tiza. Como nos la comemos, nos falta un cacho todos los días. ¿Y vais muchas niñas? Vamos niñas y niños. Claro. Como somos pequeños. Se fían. Y me paso unos recreos. Intercambiando experiencias infantiles. Que tú tienes de esto, que yo no tengo. Que tú tienes más, que yo tengo menos. Cosas. Se nos olvida, por ejemplo, uno el cabas, tú tienes cabas, yo no tengo. ¿Has visto cómo lo he arreglado? No, Daisy, de verdad, ¿eh? En serio. No, en serio, tengo un amiguito que se llama Carlitos. ¿Va contigo al cole? Sí, todos los días. Qué bien. El niño. El niño todo el rato. Como todos los niños. Este ya, o sea, es demasiado, o sea. O sea, que te puedes morir ya, o sea. Es una cosa ya, o sea, que es demasiado. ¿Y eso? Todo el rato, ta junto, ta junto, ta junto. Y yo, que no me juntes, que me estropeas el guardapolvo, porque llevamos encima una cosa para no ensuciarnos los trajes. Sí. Y eso el tío el otro día va y me dice desde el patio de lejos, me dice, ¡Daisy!
unas voces. ¡Daisy! Y yo, que no me acerco por si acaso una junta, ya. Digo, ¡hola! Yo de lejos. Y el tío, ¡hola, mira! ¿A que tú no tienes de esto? Nos quedamos las niñas. ¿Y tú qué?